A últimas fechas, Japón ha estado dominado por las imágenes del desastre e inclusive de la radioactividad. Sin embargo, como sabemos, el Oriente y en especial Japón son una cultura tan tradicional como vanguardista. En música, tiene varios géneros encauzados en la diversidad, actualidad y riqueza del J-Music, género separado de la música tradicional japonesa. Hoy Esquizofrenia dará un recorrido virtual al lejano Oriente, con sus reactualizadas propuestas musicales y visuales, sin discriminar a otro país determinante en ese alucinante microclima, Corea del Sur. Esquizofrenia, made in Japan. Acompañan al J-pop y J-rock una gran parafernalia visual que involucra en esencia al sentir otaku, al visual kei y al cosplay. En La Mole, festival de cómics y manga, tenemos un escenario donde estas manifestaciones conviven, eventualmente, dos veces al año. Es una parte fundamental de todas las historias. En general, todas las historias de anime, de manga japonés, tienen un... ¿cómo decirlo? Tiene que ver mucho con la historia, la música que se va desarrollando a través de los capítulos. E incluso hay temas para los personajes, nada más para un solo personaje. La música dentro del anime, del videojuego y del cosplay siempre es una parte fundamental, debido a que tú cuando estás viendo una serie, lo primero que ves es el intro o el opening. Digo, el intro o el opening, y después cuando termina el capítulo tú ves el ending. Entonces siempre estás con esta canción y la tienes guardada. Dentro del videojuego siempre es música ambiental, ¿no? Entonces estás haciendo el videojuego, pero mientras te está adentrando en el mundo que estás jugando, ¿no? Y que estás pasando los niveles. Ese prácticamente sería la aplicación más fundamental de la música dentro de los videojuegos y del anime. Definirme un poco lo que es el J-pop, el J-rock y los géneros de música que hay en Japón. Que hay Japón, en Japón hay muchas varias tipos de músicas, como rock, pop y como mayoría son pop. A mí me gusta Asian Kung Fu Generation. ¿Consigo? ¿Dónde consigo? Por sí misma, con internet o cuando regreso a Japón y compro. Kinoko Power, música y cultura japonesa. Empezaron a traer a ciertos artistas muy enfocados en la cuestión de cantar los temas de apertura de las series de animación japonesa. Bueno, por ahí se empezó a dar la puerta, que no es demeritar para nada. En realidad es todo un género musical el del anime. De hecho es el anime song. Y bueno, por ahí se empezó a dar, porque hay que decirlo, para muchos la música japonesa llegó por ahí. Empezaron a escuchar la canción de apertura de Evangelion, de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodíaco, en fin. Y ya después, pues de ahí, claro, se empieza como uno a meter, ¿no? Le empiezan a buscar. Para muchos así fue. Japón es la segunda industria musical
Inclusive, después de Estados Unidos es Japón, en cuanto a producción y a cuanto a consumo. Diferente a lo que es la cultura otaku en Japón, en México tiene que ver básicamente con la admiración y consumo de la historieta y la animación japonesas. Los nombres de Señorita Cometa, Ultraman, Mazinger Z, Centella, Remy, Candy Candy y Robotech, entre otros, inspiran el cosplay, toda una actitud. Mucha gente cuando ve a las chicas o a los chicos que están haciendo cosplay, todos dicen, ay, está disfrazado, está, ¿de qué está disfrazado? Realmente ellos personifican al personaje del anime. Entonces utilizan su ropa, utilizan sus accesorios, sus aditamentos, sus armas y todo lo que caracteriza al personaje. Pero aparte de eso, toman la actitud del personaje, ¿no? Entonces si el personaje es un personaje que siempre está serio, obviamente tú vas a ver al chico que siempre va a estar caminando por todo el evento, todo serio. Vayamos por partes. Aunque entre los jóvenes mexicanos lo más visible y atractivo es el anime y el manga, la música en Japón tiene un relieve no menos envolvente. A finales de los 80 y a lo largo de la década de los 90, surge un movimiento musical y visual inspirado en el glam británico y norteamericano. Visual Kei, que para los que no sepan qué es ello, bueno, imagínense una banda de glam de los 70s, habla David Bowie, T-Rex, Kiss, pero pues con otro tipo de influencias, ¿no? Ya un vestuario más exagerado, esta cuestión artística, el escenario, casi como una obra, es como ir a ver una obra en Broadway a estos artistas. Entonces eso es muy atractivo, una mina de oro en realidad de propuestas musicales. Entonces eso sí lo ves bastante hoy en día. En Japón todavía la gente compra discos. Entonces lo importante, lo primero que vas a encontrar es lo que están las listas de popularidad, el llamado Oricon Chart, ¿no? Que es como el Billboard de Japón. La escena musical japonesa es tan grande y tan vasta que encuentras absolutamente de todo y no hay realmente que escarbarle mucho. Estamos hablando de una escena que produce, con una escena underground de garage rock excelente, que también produce artistas de primer nivel de jazz, de reggae, de ska, de heavy metal, incluso de salsa. Yo te doy mi corazón, yo te doy mi corazón, porque de ti. Ya hemos tenido a Versailles, hemos tenido a Miyavi nuevamente, por ejemplo, a los Boredoms, a Mono, a la Tokyo Ska Paradise Orquesta, por ejemplo, en el Vive Latino fue algo histórico. A diferencia de Tokio y su barrio otaku, Akihabara, la Ciudad de México cuenta con algunos espacios que albergan y dan cuenta de la cultura japonesa. Hay juegos en donde uno puede encontrarse con esta cuestión de la cultura japonesa. Okami es un juego de PlayStation 2, es una obra de arte en realidad. Hay juegos importantes, por ejemplo Metal Gear Solid, Final Fantasy en PlayStation, no sé, creo que es todavía es viejillo, pero pues tienes juegos como Bushido Blade, ¿no? Primavera, en la hierba tumbado, hojas repaso, haiku, Masaoka Shiki.